palos y palos bando, ahí salieron tres carabelas de palos. Nuestra región también sintió esas lluvias enormes que vinieron y taparon todo lo que había sido hecho por esa sociedad indígena. Siglo II y siglo XIII, antesito que vengan los españoles, y entonces ahí vino que desaparece, termina, se acaba ese sistema de agricultura en La Pampa. A partir ya cuando llegan los españoles, ya no trabajaban en La Pampa. Los terraplenes tienen únicamente funciones absolutamente de control de inundación, pero no en el sentido hidráulico que tenemos de la inundación nosotros ahora, no. En el sentido de control de inundación de sitios prefijados para inundarse. Entonces, tenían que mantener aguas someras entre 30 y 60 centímetros, por decir, para la cría intensiva de peces. Ellos tenían una piscicultura intensiva. Ya esa gente estaban viviendo en las lomas, estaban haciendo sus trabajos agrícolas en estos bosques. Ya había desaparecido por efecto de esa gran catástrofe, de las muchas lluvias que hubo el siglo II y el siglo III, esta enorme cultura, esta civilización de tantos siglos que trabajó una agricultura enorme, con mucha producción, con mucho trabajo, con mucha organización, esta cultura es la que vino a descubrir y a estudiar nuestro amigo Kenneth Lee. Investigando, andando a pie, conocía esta cultura, penetró en esta cultura, la investigó esta cultura, y hoy en día nosotros nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo que hicieron nuestros tatarabuelos, pero que también es un trabajo que podemos ahora seguir haciéndolo para que nuestro Chaco, para que la agricultura de Chaco, que no nos da mucho, que no nos sale, no nos saca de la pobreza, a lo mejor con esta agricultura que podamos hacer, rescatando esa agricultura antigua, nosotros podamos de repente salir de la pobreza en que nos encontramos, cambiando esa tecnología como una enseñanza, como una herencia sabia de esos nuestros antiguos antepasados. Eso es el gran trabajo que le debemos a Kenneth Lee. Entonces, en estos sitios ellos crean condiciones ecológicas ideales para los peces. Prácticamente yo diría que no hay sitio donde no hubo habitantes, donde no hubieron asentamientos humanos, prehispánicos, muy viejos en general. Entonces la gente, las cerámicas como tal, le llaman nomás tiestos, cacharros, etcétera, y directamente no le toma la menor atención. La otra cosa es que en un medio como este, reñido con la existencia en el tema de que tienen que buscar la supervivencia, y a veces es esto muy difícil, entonces hacer cultura, dedicarle tiempo, esfuerzo y un poco de recursos económicos, implica necesariamente sacrificar la seguridad económica de la familia, ¿no? Eso. Ahora, mi propuesta es de que radiquen dos cosas. Una es, la primera cosa, mostrar evidencias para mover a los estudiosos de cualquier parte del mundo a que vengan a estudiar estas cosas, porque campo hay. A través del estudio de esto se pueden ver paradigmas interesantes, por lo menos con los grupos étnicos supuestamente nativos, digamos, que todavía no están tan aculturados, ¿no? Como serían los chiquitanos, el grupo más importante de todo el oriente de Bolivia, y después están los guarayos, después están los abas, los guaraní hablantes de la zona del sur, ¿está alambrado? ¿No? Llamados chiriguaná. Sí, yo estoy haciendo un alambrado ahorita y está alambrada la loma también. El deslinde de... ¿Y cómo se llama la otra loma? San Pablo. La loma de San Pablo. ¿Sacar un poco de tiempo? Son tres. ¿Por qué dices tú que no son números? Porque para hacer eso necesito... Los nómadas después no hacían ni casa buena porque cada rato se iban a otra parte.
esta loma? Unas 2 hectáreas. ¿Verdad? 2 hectáreas. ¿Y la otra? Igual, son casi... Unas 2 hectáreas. ¿Es más alta que esta o más baja? Son iguales. Iguales más o menos. Eso los especialistas lo analizan con cuidadito. En cambio, uno agarra la pala y no, y busca cómo apalancar la capa. Che. ¿Te has fijado alguna vez esa para hacerlo creer que son los más parásitos, ¿no? Sí. No conocía yo esto. Alta tu loma nomás, ¿no? Pero ¿cómo le digo usted? ¿Uno pide al lado del cementerio? Son miles, no son... Generalmente lo asocian con la cuestión granítica, aunque no tuvieran nada que ver con el tema de la cultura como tal. Y los chiquitanos, a la larga, la misma tendencia del quehacer histórico de los cronistas de la colonia, en este caso los jesuitas acá en el oriente, los lleva a concebir un modelo de cultura que la homogeneizan, digamos, en función del chiquitano como tal, que era la lengua que más o menos se podía entender entre más de 150 parcialidades. La antropología no era más que un instrumento de penetración del colonialismo inglés, europeo, en fin, de las culturas que estuvieron hablando. Lo que se conoce del Amazonas era cera. Incluso sigue siendo el hiato más desconocido de toda la prehistoria americana, lo del Amazonas. Corresponde a una cultura que migró desde el Amazonas por la vía de los grandes ríos. Una vez encontré una hacha también de la que parece que guerreaban entre ellos con su hueco y donde amarrar un palo. Pero se la regalé y ahí se la llevó a la paz y la tenía en papel en palacio. Por acá hay otro loma, por acá, ¿no? ¿Conoce usted? Más acá de Cajarabe hay. Esa es la loma. ¿Cómo se llama esta loma, señora? ¿Cómo se llama la loma esta? Yo creo que son más Aragua, pero es que también el sentido de Aragua, hay una serie de mitos, digamos, ya formados, que ya se han quedado y nos han culturizado con estas cosas, ¿no? El 100% de todos los investigadores europeos y norteamericanos, ¿no? Siempre han estado hablando de que, bueno, a partir de del origen del hombre americano y su llegada a América por el puentecito de Bering, que lo que me parece una soberana tontería, por la imposibilidad. Me parece, porque la otra está un poquito acá y esta otra está bien acá. ¿Cuál es esa loma? Esta loma de aquí, el colegio. Esa que hay acá. ¿Qué se llama esto? Le llaman la loma de San Pablo. Allá trabaja mi tía hace años. Caía aquí y un tiempo de eso encontró una turba. Okay. Esta también ha perdido harta altura debido a que yo siempre me voy a comer torón. No tiene terraplenes. Aquí en este sector no hay terraplenes, solamente hay 3 lomas ubicadas precisamente, diría yo. Hasta geométricamente yo creo que tiene la misma dirección. Esta sería una, ¿no? Así. La otra está bien acá y acá está colegio. Tienen, me parece que entre las tres tienen la misma distancia. Quedó el molde, ¿no? Decir, bueno, guaraní. Después estaba la provincia de Paraguay, de los primeros colonizadores, también hablante, guaraní hablante, parte del río Paraná, etcétera. Y parte de Brasil también. Entonces, por lo tanto, para ellos ya tenían prefijada el concepto de... Sí, de está en el lugar de Tito Ortiz ahorita, lo que le comproba el coronel Tito Vargas. Ahí. Que yo ahorita vengo de allá, precisamente de esa margen, porque hay una... Kenneth debe estar llamando. Está más alto de la tres. Yo creo de que... De mega evento... climático, entonces la gente empieza a disgregarse, porque al faltar la comida
O sea, una cosa sencilla, si los cultivos se mantienen desde el punto de vista estrictamente biológico, en 8 meses de secano y 4 meses de lluvia, este control lo pueden hacer perfecto. Pero cuando va cambiando esto y la cosa varía, es decir, de una pluviometría de 1200, por decir, hasta 1800 milímetros por año, y esto cambia directamente a 2200, 2300 y mucho más que esto, entonces todo su sistema político se perturba. Y entonces la gente empieza a moverse. Pero como todavía quedan conceptos de lo que es su organización, entonces mantienen una cierta estructura organizativa, una cierta estructura social en la parte de Beni Central con las lagunas cuadradas. Las islas son posteriores, las islas, por decir, como decir Chuchini, estas cosas son muy, muy posteriores a esto. Y sigue de nuevo la dispersión de esta cultura en búsqueda de tierras altas, y van a la parte del área, digamos, ya llegando de Santa Ana, Santa Rosa, la parte que ya va a llegar a Rufe Navaque, etcétera. Entonces ahí son islas, hay verdadera concentración de...